Vamos a iniciar la segunda de las conferencias que va a impartir Luis Díaz Serrano. A mí la verdad es que cada vez que me toca presentar a la gente que traemos me surge la misma duda, que ve su currículum y como no sé todo lo que... no se puede contar todo lo que tiene, entonces me siento un poquito en... No seas tan molesto, por eso. Voy a hacer un pequeño esbozo de cuál es su trayectoria. Luis es doctor en Economía por la Universidad Rovira y Virgili desde el año 2001, profesor de esa universidad desde el año 2005 y catedrático del Departamento de Economía desde el año 2010, lo que da un poquito idea de cuál es la trayectoria meteórica de Luis. Ha sido investigador en el Departamento de Economía de la National University de Irlanda, profesor del Departamento de Economía de la Aarhus School of Business de Dinamarca, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, es director del Grupo de Investigación en Economía Cuantitativa, Regional y Urbana e investigador asociado al Centro de Análisis y Políticas Sociales, al Centro de Investigación en Economía Industrial y Pública, del ISA, del Centro de Investigaciones en Econometría Espacial. Tiene publicaciones en las mejores revistas con impacto internacional. Es evaluador de las mejores revistas con impacto internacional. Y sus áreas de trabajo son economía del trabajo, de la educación, discriminación, instituciones públicas, bienestar, economía urbana. Y como lo que mejor sabe hacer es contar cosas, pues le voy a dar paso y hoy nos va a hablar de discriminación en el mercado de trabajo, instrumentos para su detección y análisis. Vale, pues muchas gracias al Alfonso. En primer lugar, me gustaría agradecer a Alfonso y a Ángel la invitación a venir a estas jornadas. También felicitarles porque me parece que es un foro muy interesante que en una universidad pequeña se pueda permitir dar a los estudiantes la oportunidad de escuchar a gente de diferentes ámbitos. Y sobre todo también quiero agradecer al público asistente, porque bueno, yo normalmente los académicos estamos muy acostumbrados a hacer presentaciones en entornos académicos y el público es muy distinto, ¿no? A veces puede ser incluso hostil, es una cosa que nos encanta a los académicos, se juntan tantos egos en una sala que al final acabamos tirándonos los trastos a la cabeza unos a otros, pero bueno, no pasa siempre, pasa de tanto en tanto. Y así que no he tenido tanto la oportunidad de hacer presentaciones ante estudiantes, más allá de las clases, con lo cual pues me parece que es una situación excelente para dar a conocer a los estudiantes lo que hacemos los académicos en el mundo de la investigación. Voy a intentar ser lo más didáctico posible, ¿vale? Así que ahorita tecnicismos y cosas así de difícil de interpretación. Y sobre todo cuando me planteaba cómo hacer esta presentación, dado que este es un público diferente, me costaba un poco pensar en cómo empezarla y así que decidí que lo más fácil es empezar por el principio. Así que voy a empezar por el principio en este trabajo, sobre todo bueno, en esta presentación. No voy a presentar tanto trabajos académicos hechos por mí, sino que voy a alternar resultados propios con un poco de revisión de lo que ha hecho otra gente en el mercado en el tema de la discriminación, porque hay mucho hecho, hay muchas décadas de trabajo detrás y obviamente yo no lo he hecho todo, así que creo que vale la pena mencionar lo que han hecho otras personas. Te digo que sobre todo es una revisión de la literatura en este ámbito y así que sobre todo también otra de las cosas que me gustaría comentar es el hecho de que bueno, obviamente la discriminación en el mercado de trabajo existe en muchos ámbitos y como ha comentado antes la doctora bueno, Inmaculada, la discriminación de género es uno de los ámbitos donde sigue habiendo discriminación, eso es incuestionable, pero sí que es cierto que aún seguimos arrastrando ciertos mitos sobre la discriminación de género. Se ha hecho mucho, se ha legislado mucho y obviamente estas legislaciones han llevado a que hoy en día sí que es cierto que sigue habiendo discriminación, pero creo que existe, digan lo que digan unos, cierta igualdad de oportunidades. Y entonces, en parte de la presentación voy a hacer in situ algún ejercicio empírico para un poco desmontar alguno de estos mitos. Así que empezamos, como he dicho, voy a empezar por el principio, así que
En primer lugar, vamos a explicar qué es discriminar, ¿no? Entonces, si uno va al diccionario de la RAE, se encuentra con que la primera acepción es seleccionar excluyendo, pero esto a nosotros no nos sirve, porque obviamente en toda selección, si seleccionas a unos, excluyes a otros. Entonces, el problema no es si seleccionas o excluyes, sino cómo seleccionas y cómo excluyes. Así que nos vamos a la segunda acepción que dice la RAE. Y básicamente, ahora esta sí que es la que nos interesa, es dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc. Y esto es un poco lo que vamos a hablar durante esta presentación. ¿De acuerdo? Y antes, hay que distinguir dos tipos de discriminación. La primera es la discriminación por gusto, ¿vale? La gente que discrimina por el placer de discriminar, que suele ser un tipo de discriminación, pues el odio, por ejemplo, pues la homofobia, ¿no? Es un tipo de discriminación que en principio no se sustenta en ningún principio, digamos, racional, pero se tiene, en muchos casos suele ser por razones religiosas, se tiene un prejuicio hacia un colectivo concreto, y como he dicho antes, es un tipo de discriminación bastante irracional, ¿vale? Y esto se da en todos los ámbitos y es difícil de explicar. O sea, no hay ningún modelo económico, a pesar de que los economistas nos gusta complicarlo todo y somos capaces de elaborar cosas muy sofisticadas y modelos matemáticos muy sofisticados para explicar cosas tan simples como esta. Ves cinco gráficos con 200 curvas y 50 ecuaciones para explicar algo tan simple como esto. Odio a una raza concreta, por lo tanto, no les doy trabajo. Pero los economistas, obviamente, nos gusta complicar las cosas. Y sobre todo, bueno, en la literatura se habla de nepotismo. El nepotismo es un tipo de discriminación, para que no lo sepa. El nepotismo es ese tipo de discriminación en la cual tenemos cierta tendencia a discriminar en favor de nuestros familiares y amigos, ¿no? Y obviamente de esto en España sabemos muchísimo. Todos sabemos que si vosotros entráis en el Google y escribís el Tribunal de Cuentas y nepotismo, veréis lo que sale por ahí, ¿vale? Así que uno de los principales componentes de la discriminación es el estereotipo, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos al siguiente tipo de discriminación, que este sí que es, digamos, más analizable y que creo que se da en muchas situaciones, que es lo que se llama la discriminación estadística, ¿vale? La discriminación estadística es algo que además lo hacemos todos continuamente. Básicamente es, yo no tengo información sobre un individuo concreto, pero tengo información sobre el colectivo al que pertenece. Es decir, yo por ejemplo, soy el director de un banco y me llega un inmigrante y me pide una hipoteca. Y obviamente yo tengo sobre la mesa dos solicitudes de un tipo del barrio, ¿no? Y de un inmigrante que también es del barrio y que tiene exactamente las mismas características. Ellos trabajan en la misma empresa, tienen el mismo contrato, pero sin embargo yo decido que al inmigrante le voy a cobrar un tipo de interés más alto, por la cara. ¿Vale? ¿Y por qué es? Bueno, al final dices, es racional. Esto es, obviamente es ilegal, pero es racional. Es decir, o sea, uno piensa, y vamos a ver, yo tengo esta información sobre este individuo, pero yo en el fondo hay muchas cosas que no sé, ¿vale? Entonces, yo lo que sí que sé es que entre la gente que deja de pagar la hipoteca, entre los inmigrantes, un 12% no la paga, al final. Y entre los nativos, entre los españoles, eso es del 3%. Digo, yo no lo sé, pero por si acaso, le voy a cascar un 2% más en el diferencial tipo de interés, porque sé que, yo este señor no sé, pero sé que el colectivo inmigrante tiene una prioridad mucho mayor de dejar de pagar. Esto es lo que se llama discriminación estadística. La pregunta es, ¿nosotros, vosotros? Bueno, a ver, de hecho, cualquiera de nosotros nos hemos sentido discriminados en cualquier momento. Cuando en la escuela, el profesor me tiene manía. ¿Por qué? Pues porque soy yo. Soy igual que mis compañeros, pero me tiene manía a mí, no al de al lado. Entonces es como, es algo cotidiano en nuestras vidas. Y de hecho, por ejemplo, en este caso, esto es de la encuesta de la European Social Survey, ¿vale? Donde se hace una pregunta, en este caso, al tema de los homosexuales. Se le pregunta a la gente si te gustaría o te importaría que tu vecino fuese homosexual. Bueno, fijaros, la raya roja es España, que de hecho es uno de los países más tolerantes. Dice, más de un 20% de la gente dice que no. Ya no es un tema de que te digan, no, yo no quiero que mi hijo sea homosexual, es que no lo quiero ni como vecino. Obviamente esto es un tipo de lo que se llama discriminación por gusto, y no hay ninguna discriminación estadística, es bastante irracional, ¿vale? Y ahora,
vosotros haceros la pregunta, vosotros, o sea, haceros esta pregunta de si vosotros creéis que soléis discriminar continuamente. Y entonces la primera pregunta, imaginaros que tenéis que hacer un camino a un sitio concreto y sabéis que si vais directos por el camino os vais a encontrar con esta gente, ¿vale? Con estos chavales tan simpáticos, ¿vale? Y sabéis que dando un rodeo vais a tardar un poco más, pero os vais a cruzar con esta gente, ¿vale? La pregunta es, ¿qué camino vais a tomar? ¿Vale? Esto es lo que se llama discriminación estadística, ¿vale? Nosotros tenemos un modelo estadístico en la cabeza, o sea, vosotros no sois conscientes, pero todos tenéis un modelo estadístico en la cabeza que os está diciendo continuamente, en función de información que vais recopilando, qué hacer y qué no hacer. En este caso sabéis que no tiene por qué pasar nada, pero sabéis que vuestro modelo estadístico que tenéis os dice que la probabilidad de tener problemas es superior si vais por la calle donde está el grupo de la izquierda, que si está el grupo de la derecha, ¿vale? Aunque igual también puede tener consecuencias negativas pasar por el grupo de la derecha, uno nunca sabe, ¿no? ¿De acuerdo? Puedes acabar vestido así, no sé hasta qué punto, ¿vale? Vamos a poner otro ejemplo básico de discriminación, que es este señor de aquí, ¿vale? Imaginaros la policía en un control policial en una carretera en Andorra y claro, se le acercan dos coches y no, tiene que escoger si para hacer un control rutinario a este señor o para hacer control a este sujeto. Claro, la pregunta es, yo lo tengo claro, ¿a quién vas a parar? No, bueno, es que aquí hay un problema. Para que no lo sepa, el señor de la izquierda es Jordi Pujol hijo, ¿vale? Y el de la derecha pues es un chaval que... Claro, si vas camino de Andorra, no sé si sabéis que este señor se dedicaba a ir a Andorra con maletines cargados de dinero en el maletero del coche. Entonces, claro, la policía lo dejaría pasar sin saber que este señor lleva en el maletero del coche un maletín con 2 millones de euros. Mientras que este de la izquierda, pues mucho igual, le sacan 2 porros y poquita cosa más, ¿vale? Pero, sin embargo, la policía obviamente va a parar al chaval este de la derecha. Entonces, la pregunta es, bueno, si esto pasa cada día en nuestra vida cotidiana, ¿qué no va a pasar en el mercado de trabajo? Cuando estamos con cuestiones monetarias, yo tengo una empresa, tengo que decir a quién contrato, a quién no contrato. Es complicado, ¿no? Actuar con cierta racionalidad, pues sí, por eso salen las leyes, ¿no? Para evitar determinadas cosas, ¿no? Entonces, básicamente, y ahora ya entramos en materia, una vez hecha esta introducción, vamos a explicar un poco cuáles son los 3 principales ejes que hay de discriminación en el mercado de trabajo. El primero y el principal, indudablemente, es la discriminación por género, y como veremos más adelante, es una discriminación que existe. Por origen étnico, ¿vale? Es otro de las principales métodos de... Bueno, de las principales razones por discriminación. Y por orientación sexual, ¿vale? No es un tema trivial, porque al final, entre gays y lesbianas, se dice que entre los hombres un 10% de la población es gay, y lesbianas es un número más pequeño, podría ser entre un 8% o 6%. Pero bueno, al final, todo sumado, es un colectivo grande, es un 15 y 16% de la población. Esto es los que lo saben. Y luego hay toda esta parte que aún no lo sabe, y que el día menos pensado, con 50 años y 3 hijos, pues le da una alegría a la familia, ¿no? Entonces, estos son los tres principales ejes. Así que, sobre todo, es importante, o sea, dejar de dar trabajo a una mujer por ser mujer, o dejar de dar trabajo a un hombre por ser hombre, o dejar de dar trabajo a un gitano por ser gitano, en principio no es discriminar, a no ser que, y ahora es cuando entramos en el tema de la discriminación, es cuando esos dos trabajadores son idénticos, es su característica, es decir, son dos trabajadores que son igualmente productivos, en teoría, pero uno decide contratar a uno o no porque es mujer, porque es musulmán o porque es gay, ¿no? Entonces, aquí es cuando nos encontramos en el caso de la discriminación. Los efectos de la discriminación al final no son triviales, de hecho son devastadores. En primer lugar, menos oportunidades de empleo. En el caso, por ejemplo, de las mujeres y en el tema de la realidad, o sea, a muchas mujeres con niveles educativos altos se les trunca la carrera simplemente por el miedo a que en un momento dado pues, te pueda pedir una baja maternal y se les meten trabajos menos cualificados, barreras a la promoción salarial, etcétera, etcétera. Entonces,
no es necesario, ¿vale?, ir más allá, son cuestiones muy, muy, muy complicadas y muy sensibles. Y luego vamos a ver, hay leyes muy específicas, pero básicamente las dos leyes que te protegen a los colectivos, a los diferentes colectivos, en primer lugar, la primera, la Constitución Española, el artículo 23.2, que es bastante claro, y el Estatuto de los Trabajadores, el artículo 4.2, párrafo C, deja bien claro que queda terminantemente prohibida la designación directa o indirecta en el empleo por cuestiones de este tipo, ¿vale? Así que vamos a ver, por ejemplo, ahora vamos a empezar con el tema de la discriminación de género. Y aquí miramos, estas son estadísticas del año, del tercer trimestre del año 2015, ¿vale? Calentitas, ¿vale? Vamos a empezar con el tema de la tasa de paro. Nos fijamos, hombres 21%, mujeres 23%, la diferencia es del 3%. No debería haber nada, pero no es una diferencia especialmente grande. Y en el salario anual, ahí sí que encontramos un tema serio. El salario anual vemos que el 31, o sea, hay una diferencia, es decir, los hombres por término medio ganan un 30% más que las mujeres, ¿vale? Esto es lo que dice la estadística. En el caso de la nacionalidad, ¿vale?, fijaros, están españoles, extranjeros, los catalanes están incluidos los españoles, ¿vale?, no están separados de los extranjeros, ¿vale? Así que o sea, esta es la clasificación actual. Y aquí sí que vemos que es la diferencia es aún mucho más devastadora, ¿vale? Es, fijaros cómo en la Unión Europea un 30% menos, el resto, los latinoamericanos y los del resto del mundo, básicamente africanos, fijaros que ganan hasta un 70% menos que los nacionales, lo cual es... lo que pasa es que cuando uno mira estas cifras, antes de decir si se trata o no de ver si es un caso de discriminación, yo creo que, precisamente, y esto es lo que quiero explicar después, hay que ser muy riguroso en los análisis, en los comentarios, y no decir según qué cosas si uno no ha analizado con detalle ciertas cosas, ¿vale? Discriminación por identidad sexual, no hay estadísticas, porque en la encuesta de Blanca Activa no hay ninguna pregunta donde se le pregunte a la gente si es gay o no es gay. Por tanto, esto de momento, en otros países sí, hay estudios, pero de momento aquí en España no se sabe nada, ¿vale? Yo he hecho un experimento en este campo, pero es en las escuelas, y como no es el ámbito, tampoco lo voy a comentar. Así que voy a empezar con un vídeo que se debería ver, pero por alguna razón en el PowerPoint no se ve, así que lo vamos a ver directamente de YouTube, ¿vale? Y vamos a ver, estoy aquí, ¿vale? Así que, a ver si se oye. Siendo uno de los principales problemas en los que se enfrenta la sociedad en pleno siglo XXI. Ganamos un 27%, 27,5% menos que los hombres por trabajos de igual valor. Pero toda la masa salarial de Madrid, es decir, toda la riqueza que producen trabajadores y trabajadoras en Madrid, el 61% la tienen los hombres y el 39% las mujeres. Pese a que se han dado pequeños pasos, los datos y la realidad demuestran que aún queda mucho trabajo por hacer. Esta discriminación se produce por sectores, pero también se da en un mismo puesto de trabajo. En el sector de limpieza, por ejemplo, a los hombres, en un caso hipotético, se les pone técnicos de mantenimiento de exteriores, y esos son los que limpian los cristales, y tienen un salario. Y a las señoras que limpian el interior, son señoras de la limpieza, y entonces cobran bastante menos. Ahí también tenemos una denominación de puesto de trabajo distinto, con distinto salario, pero con igual valor. Para comisiones obreras. Yo creo que ya ha quedado claro el mensaje. ¿Vale? Silencio. Vale. La pregunta es, y yo preguntaría a la gente que hay en la sala, ¿quién suscribe esto? ¿Quién realmente dice esto es verdad? Apostaría que esto está pasando. Es verdad. ¿Sí? Venga. Pues ahora el ejercicio empírico que vamos a hacer es precisamente ver si esto es verdad. ¿Vale? Y para eso, y ya me disculpo, bueno, vamos a plantear una cosa, vamos a hacer como hace Ana Pastor en su programa, vamos a hacer un fast check, ¿no? Y vamos a ver si esto es cierto o no es cierto. La hipótesis sería, las mujeres cobran un 30% menos de salario que los hombres por realizar trabajos similares o de igual valor. Esta es la hipótesis que nos han puesto sobre la mesa, vamos a verla, ¿no? Yo ya de entrada pido disculpas, esto es una ecuación, para que no lo tenga claro, así que la voy a quitar de vuestra vista lo antes posible, ¿vale? Pero es importante para explicar el ejercicio empírico que voy a hacer ahora. Fijaros que lo que tenemos a la izquierda, el log de W, es el salario. Y lo que hay a la derecha tenemos D,
de su PI es la variable que me indica la pertenencia o no a un grupo concreto. En este caso sería si eres hombre o mujer. En este caso es vale 1 si es mujer, 0 si es hombre. Y luego las X son las diferentes variables que determinan el salario: educación, ocupación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la idea de este ejercicio? La idea de este ejercicio sería que yo empiezo solamente explicando el salario con la variable género, y a medida que yo voy añadiendo una variable más que determina el salario, esta diferencia debería ser cada vez más pequeña, ¿no? Y esto es un poco explicar una técnica fácil, muy sencilla. Hay cosas muy sofisticadas, pero cuando uno tiene que hacer un análisis de discriminación, lo primero que tiene que empezar haciendo es esto. Y ya a partir de ahí ya pasamos a otras cosas más sofisticadas. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido cuando hemos hecho este ejercicio. Yo, por ejemplo, he utilizado la muestra continua de vídeos laborales, que es una base de datos bastante complicada, pero es una base de datos que tiene 3 millones de observaciones, por lo cual ahí es grande. Y he utilizado los datos de 2012, que concretamente son 400.000 observaciones. Entonces, bueno, el ejercicio empírico utiliza una muestra bastante repetida. Así que empezamos. Diferencia cruda del salario anual entre hombres y mujeres. ¡Pum! 30%. Justo lo que decía esta mujer, esta señora de Comisiones Obreras. Así que de momento todo bien. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que esto es el salario anual. Y no todo el mundo trabaja las mismas horas después de un año. Así que si ahora cogemos y nos centramos en los trabajadores a tiempo completo, que son los trabajadores que tienen jornada completa, de golpe y porrazo bajamos al 17%. Es decir, ya no tenemos una diferencia del 30, ya la diferencia es del 18. O sea, nos ha caído de golpe, ¡pum!, 12%. Y esto sin explicar nada, solamente con la variable de género. Ahora vamos a empezar a incluir variables a ver qué pasa. Vamos a controlar por educación. Y aquí pasa una cosa extraña. Supuestamente la educación, que es una de las cosas que más explica el salario, resulta que cuando la pones, no solo no disminuye, sino que aumenta. Lo cual es como dar un paso atrás. Y esto lo que te está diciendo es que la educación, digamos que por niveles educativos, genera igualdad, porque cuanto más educación, más ganas, y esto hace. Pero lo que te está diciendo es que hay cierto, transversalmente, hay diferencias importantes. Es decir, ya no basta con decir que un 60% de las mujeres tienen estudios universitarios y un 40% de los hombres tienen estudios universitarios, es decir, hay más mujeres con estudios universitarios en el mercado de trabajo que hombres, sino que además lo que hay que decir es que lo que importa no es tanto el nivel educativo, sino el tipo de cosas que estudias. Y ahí es donde está la diferencia. Esto más adelante lo veremos, porque es uno de los temas que estoy investigando ahora, y veremos cómo es un tema. Bueno, hay algunas estadísticas que son devastadoras. Siguiente, experiencia. Fíjate, bajamos al 14%. Cuando tengo en cuenta los años que lleva una persona en el mercado de trabajo, ya baja al 14%. El problema es que ya hemos reducido la diferencia salarial a la mitad. Ahora, siguiente. Antigüedad en el puesto de trabajo. Cuando controlamos por este factor, la brecha ha caído al 12,7. Siguiente. Ocupación. Aquí vuelve a aumentar un poco, con lo cual te está diciendo que la ocupación también está generando desigualdades. Es decir, hombres y mujeres en igual ocupación están cobrando cosas distintas. Claro, la pregunta es, ¿es esto discriminación? Bueno, es relativo, ¿no? Porque al final la pregunta es, y aquí esto es donde viene, cuando yo pongo el sector de la actividad, hay una bajada importante otra vez. Es decir, no es lo mismo ser un manager o un directivo en el sector turístico que ser un manager directivo en el sector de las telecomunicaciones. Y esto no se tiene en cuenta, pero esto es importante. Por eso cuando pones el sector de actividad, la diferencia salarial cae de forma importante. Ya estamos, fijaros que ya hemos bajado la diferencia salarial a menos de un 10%, y el siguiente ya, ¿vale? Bueno, en este caso. Así que, bueno, de momento lo que ha dicho esta mujer de Comisiones Obreras, ya he visto que de momento lo podemos dejar en la medida, ¿vale? Hay un 9,8%, que obviamente sigue siendo una diferencia salarial. Luego, como he dicho antes, aquí lo que tenemos, el salario como medida de la productividad es cuestionable. Es cuestionable, ¿no? Porque al final, si un tío es un vago, eso, ¿cómo lo mides? ¿No? Hay trabajos que sí, pero hay otros que no es muy fácil de medirlo. Entonces yo creo que también el trabajo anual, o sea, el salario anual es poco explicativo. Yo creo que el salario realmente explicativo, yo cuando un día vayáis a buscar trabajo, y eso es algo que muy poca gente hace, cuando os ofrezcan un salario, haced el ratio salario-hora, porque al final
Sí, yo gano 2.000 euros al mes, pero trabajo 60 horas a la semana. Pues yo gano 800, pero es que trabajo 15. ¿Vale? Entonces tú haces el ratio y te sale que el salario hora es como más. Entonces esto es lo que realmente cuenta como media. Así que, ¿qué pasa cuando hacemos el mismo ejercicio con el salario hora? Bueno, de entrada, fijaros que la diferencia cae en picado en el salario hora. ¿Verdad? Que vamos a considerar los trabajadores de tiempo completo. Así que ya no empezamos el 30%, sino que cuando trabajamos con el salario hora, ya empezamos desde el 15%, ¿vale? Y ahora empezamos a descontar educación, experiencia. Aquí veis que las caídas son como mucho más pequeñas. Pum, pum, pum. Y al final nos quedamos en una diferencia del 9,2%, ¿vale? Que sigue siendo una diferencia significativa, pero la pregunta es, ¿cuál es el problema de este tipo de análisis? Es que yo no controlo por todas las variables. Yo tengo la teoría, ¿verdad? Que hay pocos datos, de que si yo en esta ecuación, además de todo esto, pusiese no solo el nivel de estudios, sino el tipo de estudios, es decir, si una persona, además de tener estudios superiores, es ingeniera o es ha estudiado turismo, yo creo que esta diferencia se quedaría prácticamente en nada. Así que, sin querer desmentir la existencia de la discriminación, porque existe, lo que sí que quiero decir es que este mensaje continuo de dos hombres, o sea, un hombre y una mujer, por hacer exactamente el mismo trabajo, cobran una diferencia importante, eso no es cierto, ¿vale? No es cierto, es así. Porque para comparar a un hombre y una mujer haciendo el mismo trabajo, tienes que comparar que estén en el mismo puesto de trabajo, uno, que trabajen en la misma empresa, porque entre empresas, si yo la metiese aquí, la variable de empresa cambia, que tengan los mismos años de experiencia, que lleven los mismos años en el puesto de trabajo, que además tengan el mismo tipo de estudios. Entonces, obviamente, en los márgenes pasan siempre cosas, en los márgenes siempre se pueden encontrar casos donde efectivamente se dé esta situación, pero los economistas, que somos especialistas en estudiar al individuo medio, en media, esto no será. Así que yo, después de hacer este ejercicio, pregunta, ¿las mujeres cobran un 30% de salario personal por hacer trabajos similares de igual valor? Esto no pasa el fast check. Por lo menos, y el ejercicio empírico es relativamente riguroso, ¿vale? Siguiente. Y aquí esto es algo que ya enlaza con lo que ha explicado Inmaculada, que es la segregación por ocupaciones en el caso de las mujeres. Y aquí sí que hay una parte importante de discriminación. Hombre, la estadística de directores y gerentes, eso es devastador, ¿vale? Entonces, la discriminación no es tanto en el salario, sino que en el acceso, es decir, las mujeres ganan menos no porque se les esté recompensando menos su trabajo que a un hombre de igual característica, sino porque las mujeres acceden a ocupaciones que están peor pagadas. Y esa es la gran diferencia de la brecha salarial. Por eso cuando vas controlando por los diferentes factores, la brecha va cayendo, va cayendo, va cayendo, ¿vale? Y eso, en teoría, en términos de discriminación, sí que hay una parte, pero se ha de mantener, se ha de dar con cautela. Pero sí que fijaros en las ocupaciones como las ocupaciones más importantes, bueno, las de técnicos y profesionales de apoyo, es curioso, hay más mujeres precisamente porque hay más licenciadas. Lo que pasa es que, como he dicho antes, no es lo mismo ser un profesional o científico en un campo como las ciencias sociales, que paga menos, que un campo como las ciencias, que paga más, ¿no? Entonces, y esta es una parte. Pues más adelante entraremos un poco en este área, ¿vale? Claro, la pregunta es, ¿las ocupaciones mejor pagadas están dominadas por hombres? ¿Discriminación o autoselección? ¿Vale? Y esta es la siguiente hipótesis que vamos a plantear, ¿vale? Es decir, ¿acceden a peores puestos porque se las discrimina o porque las mujeres se autoseleccionan en trabajos que tienen menos salario? Bueno, vamos a ver. Esto es una, para mí son unas tablas devastadoras, ¿vale? Estos datos son la Generalitat, tenemos el equivalente de la ANECA, que es la Agencia de la Calidad Universitaria, y esta gente hace una cosa muy buena, que es que cada año, no sé si son cada dos o tres años, creo, entrevista a todos los licenciados, a todos los graduados de Cataluña, y les hace una encuesta, tres años después, para ver cómo les ha ido en el mercado laboral. Yo, mi teoría, y eso es lo que estoy trabajando ahora, es que antes Inmaculada ha mencionado que hay una autoselección de las mujeres
en ciertas ocupaciones que nos lleva a la segregación. Yo lo que quiero pensar que lo hace es que la autoselección se produce mucho antes. No se produce cuando uno entra en el lugar. La autoselección se está produciendo cuando uno escoge lo que quiere estudiar. Por eso es tan relevante, esta cuestión es tan importante. Porque al final lo que uno ha de tener claro es que uno cuando llega al mercado de trabajo puede escoger o no escoger en lo que va a trabajar. Pero lo que está claro es que lo que ha estudiado, estamos todos de acuerdo en que lo que ha estudiado le cierra unas puertas y le abre otras. Entonces, como he dicho, la autoselección no se produce cuando vas a buscar trabajo, sino cuando decides lo que vas a estudiar. Y esta estadística es devastadora, ¿vale? Todos estos son recién licenciados, ¿vale?, en Cataluña. Y aquí tengo el ranking de las 10 titulaciones por áreas de conocimiento que tienen el salario más alto, al menos en Cataluña. Y yo creo que esto es extensible al resto de España. En ese sentido, no creo que el mercado laboral catalán sea muy diferente al del resto de español en cuanto a la hora de valorar ciertas cosas. Y fijaros, las 10 licenciaturas mejor pagadas, el ranking en orden descendente, fijaros la proporción de mujeres y hombres. Las primeras tecnologías avanzadas de la producción superior, estos son ingenieros. Fijaros, mujeres 30%, hombres 70%. O sea, aquí ya las mujeres han decidido que esto no lo quieren estudiar porque no les apetece y ya se están autoseleccionando en un estudio. Ingeniería civil, que también es otra de las difíciles, porcentaje, hombres 70%, mujeres 30%. Seguimos trabajando. Informática y comunicaciones, mujeres 20%, 18%, hombres 82%. Y así vamos. Hay dos excepciones que son economía y ADE. La buena noticia es que estáis estudiando entre las 10 titulaciones mejor pagadas de España. Así que, eso sí, ahora hay que acabar y acabar bien, ¿no? Pero yo creo que es un dato esperanzador, ¿no? Creo que, ¿vale? Y luego en derecho, que obviamente, y aquí sí, es la única ocupación en derecho donde hay más mujeres. Pero fijaros que en el resto, la estadística es devastadora, devastadora. O sea, las mujeres deciden estudiar cosas que se pagan peor. O sea, se están autoseleccionando antes de entrar en el mercado de trabajo. Pues esta tabla es devastadora, pues más devastadora es la siguiente, que es el ranking de las 10 peores pagadas, de las 10 titulaciones peor pagadas. ¿Y qué tenemos aquí? Filología 1, que yo diría que debe ser filología catalana o así, pedagogía, estudios comparados, psicología, geografía, bellas artes, filosofía, filología 3, filología 2, creo que puede ser filología de lenguas extranjeras, filología española y magisterio. Fijaros el porcentaje de mujeres que hay en estos estudios. 82%, 91%, 65%, 85%, 60%, 66%. ¿Alguien puede decir que las mujeres no se están autoseleccionando antes de entrar en el mercado de trabajo? Y es más, fijaros en las 10 mejor pagadas, habilidades matemáticas, porque además en esta encuesta les pregunta a la gente que valoren en una escala cuál es el nivel, el grado de competencias que han adquirido en diferentes cosas. Y resulta que las 10 mejores pagadas son las que tienen un componente matemático y de ciencias más grande. Y nos vamos a la siguiente, fijaros, la media es 4, todas por debajo, excepto una, todas por debajo del nivel de competencia matemática, ¿vale? Ahora hay muchos estudios, no tengo tiempo, pero hay muchos estudios que explican por qué las mujeres se autoseleccionan en carreras que requieren poco esfuerzo matemático, ¿vale? Pero eso lo vamos a dejar para otro día. Si me invitas el año que viene, lo explico, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ahora fijaros, esta tabla, lo que me estoy diciendo es el mercado de trabajo, son con los mismos datos, ¿cuáles son las competencias que mejor pagan? ¿Vale? Es decir, fijaros, el impacto más alto sobre el salario son las habilidades matemáticas. Siguiente, habilidades, contenido teórico, que son todas estas cosas que cuando uno está estudiando la carrera dice, ¿para qué narices me están? ¿Pero qué me estás contando? Cuando vas con esto, ¿qué me estás contando? Pues mira, lo que te está contando y que no piensa, y eso que piensas, que no es verdad, precisamente lo que el mercado está pagando mejor. Y vamos para abajo, mira, competencia práctica. Mira, o sea, nada, entonces, cuando hagáis econometría y venga cualquiera, no sé vosotros, Alfonso, a daros la vara con los modelos econométricos, mirad y pensad, si aprendo a hacer esto bien,
igual voy a ganar más, así que, ¿de acuerdo? O sea, esto me leo, así que... discriminación. A ver, yo creo que nadie obliga a nadie a estudiar una carrera, más allá de los padres, ¿no? Pero yo no creo que... Pero todos los padres tienen que el hijo sea médico o la hija, entonces... autoselección. Yo creo que sí, el Fast Check nos dice que hay una autoselección en los estudios, ni siquiera en el mercado de trabajo. Esto es algo que se tienen que trabajar las mujeres. Preguntarse por qué, o si esto es reversible, o si el mercado puede darle la vuelta a esto, ¿vale? Pues ahora voy a hacer un intervalo técnico, no sé de hecho ni cómo voy de tiempo, cómo queda esto. Unos 20 minutos, vale. Mira, básicamente, y aquí hago otro intervalo técnico, ¿vale? Para explicar el tema de los experimentos. Yo una de las cosas que supongo que algunos no sé si os habéis preguntado es por qué la economía casi siempre va tan mal. Y si hay economistas que estudian modelos económicos y podemos predecir las cosas, ¿por qué hay burbujas? ¿Por qué pasan estas cosas? A ver, básicamente porque los modelos económicos funcionan así, ¿vale? ¿De acuerdo? Y de hecho, la economía experimental precisamente explicó por qué los modelos económicos fallan, muchos de ellos, ¿vale? Ahora tampoco quiero sembrar aquí que cuando vayáis a clase de microeconomía me decís, esto no vale para nada, esto es total mentira. No es eso, ¿vale? Pero sí que es cierto que fallan, básicamente porque todos los modelos económicos, la hipótesis de partida es que los agentes participantes en el mercado son racionales. La pregunta ¿es eso cierto? Yo sabes cómo me pregunto si somos racionales. No, cada vez que voy al aeropuerto y voy a los lavabos y cuando voy veo una mosca para que apunte, ¿no? Digo, y me pregunto, ¿es realmente necesario que me pongan una mosca para que no esparza todo por ahí? Pues bueno, esto ya básicamente te dice, no somos racionales, o sea, esto es, no tiene sentido, ¿vale? Entonces, precisamente a través de la economía experimental se consiguió demostrar, haciendo muchos experimentos, que la gente no es racional y que esta era una de las razones por las cuales muchas de las predicciones que hacían los modelos económicos eran equivocadas, porque no somos racionales. De hecho, para mí, uno de los premios Nobel más relevantes, ni siquiera es economista, el premio Nobel de Economía es Kahneman, que es psicólogo, que es curioso, ¿no? O sea, premio Nobel, además un tío que era psicólogo de profesión. Y entonces, bueno, pues para mí es un premio, o sea, es realmente relevante, ¿no? Que un psicólogo gane un premio Nobel de Economía. Por ejemplo, Samuelson, que es un economista, fue otro premio Nobel de Economía, y básicamente él de lo que se lamenta es que, al contrario que otras disciplinas científicas, claro, nosotros los economistas o la gente que hacemos ciencias sociales no podemos hacer experimentos y como consecuencia, claro, muchas de las relaciones de causalidad no se pueden derivar. Y esto es cierto, cuando uno coge unos datos y se pone a menear los datos arriba y abajo, es difícil determinar qué determina qué porque todo está correlacionado. Entonces, al final, no es fácil saber si el efecto que está ejerciendo una variable sobre otra se debe a que hay otra variable que está mediando, porque al final hay muchas cosas que no podemos observar y estas son evidentes. En un experimento, y la buena noticia es que en economía y cada vez más se hacen experimentos, determinar las relaciones causales es relativamente fácil y de forma sencilla porque tú aíslas, un experimento bien hecho, claro, aíslas todos los factores, es decir, tú... al final ni siquiera tienes que estimar un modelo econométrico. Una vez que has hecho el experimento y tienes los resultados, con un simple contraste de medias tienes que de hecho es lo que hacen los médicos, grupo de tratamiento, grupo de control, a uno les doy el tratamiento, a otro les doy el placebo, comparo la respuesta media y listo, sin modelos econométricos ni ecuaciones simultáneas ni nada de nada. Y esto ahora en ciencias sociales se puede hacer, de hecho se hace calma. Y menciono estos experimentos porque muchas de las últimas contribuciones más relevantes en economía vienen a través de la economía experimental, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente hay dos tipos de experimentos, los experimentos de laboratorio, que consisten en cerrar a la gente en un laboratorio, ¿vale? Aplicarle ciertos estímulos y una respuesta. Por ejemplo, pues para simular la realidad es yo meto a 50, que sepáis que si un día os invitan a hacer un experimento, que sepáis que los experimentos se pagan, o sea, los estudiantes que participan en los experimentos
cobran dinero, ¿vale? Entonces, básicamente se les da 50 euros a cada estudiante y, señores, jueguen. Entonces, se ve ahí, si yo tengo 50 euros, pues puedo jugar, gano más, gano menos, y a partir de ahí pues se hacen. Pues estos son los experimentos de laboratorio. Lo que pasa es que los experimentos de laboratorio reciben cierta crítica, que básicamente lo que dicen es que la gente no se comporta en la vida como en los laboratorios. Para eso después aparecen los experimentos de campo, que básicamente consiste en realizar los experimentos con la gente en su hábitat natural. Y dentro de los de campo hay dos tipos, que es uno donde la gente sabe que está participando en el experimento, sería como un experimento de laboratorio, pero en la calle, en el campo, en su entorno. Y a mí lo que más me gusta son los otros, que son los experimentos de campo naturales, que obviamente cada vez que presento algún trabajo que he hecho con esto, siempre me hablan de las implicaciones éticas y morales, porque en este experimento la gente no sabe que está participando en el experimento. Y aquí, claro, dicen, ¿es ético? Hombre, no lo sé, yo a la gente no le doy descargas eléctricas. Quiero decir, con mucho envío un currículum a una empresa, haciéndome pasar por tal, para ver si me llaman o no me llaman. O envío, como el último, pues a un colegio, a ver si admiten a mi hijo o no lo admiten, simulando que soy un padre o una pareja homosexual, ¿no? Entonces, esto está bien porque el que participa, no sé, los que participan en experimentos saben que están participando, obviamente cambian su comportamiento y ya todo se va al traste, ¿no? ¿Por qué experimentos? Bueno, por lo que acabo de explicar, ¿vale? Así que vamos a recuperar, ¿qué hemos aprendido en el laboratorio? Pues vamos a recuperar una hipótesis, la hipótesis anterior, que es esta de aquí. Esta tabla es la misma de antes, no falta que se tenga foto, ha salido antes, ¿vale? Que es la de la hipótesis de que las mujeres se autoseleccionan en estudios que al final son menos valorados en el mercado de trabajo. Y esto se hizo un experimento, es una gente con la que colaboro también de la Universidad de Ámsterdam. Esta gente hizo un experimento que fueron a 8 escuelas, a estudiantes de secundaria, y lo que hicieron fue hacer unos determinados ejercicios que consistían en, sobre todo, ver cuál era el nivel de competitividad de los estudiantes. O sea, si les hacían hacer ciertas tareas para ver, y al final, en función del resultado de estas tareas, determinaban si un determinado individuo se podía considerar que era más competitivo o menos competitivo. Hombre, el resultado supongo que ya lo podéis imaginar, y es que obviamente los chicos mostraron ser mucho más competitivos que las mujeres. ¿Implicaciones de esto? Hombre, es obvio, si tú te vas, no sé si habéis visto la película El Lobo de Wall Street, ¿no? Y estas películas, y miráis cuántas mujeres hay ahí trabajando en este tipo de trabajos, además son los más pagados, es decir, son trabajos asociados a la testosterona, y lo cual no digo que sea bueno, porque si ves la película, hombre, yo personalmente, por mucha pasta que ganen, no me ponía en el lugar de ciertos elementos, ¿vale? Entonces, primero salió por ejemplo esto, que los chicos eran mucho más competitivos que las chicas. Y además hubo un resultado que también se replica un poco a la tabla que he dicho antes. Después, a los chicos, obviamente estaban en el último curso de bachillerato, y entonces les preguntaron qué carrera iban a estudiar. Y se reprodujo exactamente, quizás no hacía falta hacer un experimento para esto, porque la tabla que he enseñado antes ya lo explica. Y lo que salió es que precisamente los chicos, las carreras que tendían a escoger eran precisamente estas, ingenierías, y todas las que requieren una habilidad matemática más grande, ¿vale? Y además, este tipo de carreras se asociaba también a nivel de competitividad. La gente más competitiva, es decir, las chicas obviamente también cogían estas carreras, pero dentro de las chicas, las que cogían estas carreras eran las que tenían un nivel más alto de competitividad. Y esto para mí es un dato significativo. ¿Cuál es lo relevante? Lo relevante es que no había diferencias en el expediente académico entre chicos y chicas. Los chicos y las chicas, por media, tenían el mismo nivel académico, es decir, eran igual de buenos en casi todas las materias, no había diferencia significativa, pero sin embargo, a pesar de eso, las chicas se iban a carreras más de ciencias sociales, por ejemplo, como he visto, y los chicos iban más a carreras de ciencias. Y la pregunta es, ¿por qué una chica, si por término medio su nivel matemático o nivel de ciencias es tan bueno como el de un chico, ¿por qué se produce esta segregación? Yo creo que es un tema que es interesante. Así que, al final, cuando acabamos estudiando la discriminación laboral, vamos a tener que empezar haciendo las investigaciones con los niños, ya con 6 años, a ver qué es lo que pasa hasta que llegan al mercado de trabajo. ¿Vale? Así que,
Sí, esto es cierto. Pasa. O sea, hay una autoselección de las mujeres hacia estudios que tienen menor pago en el mercado de trabajo. ¿Vale? Yo no sé, espero que nadie esté pensando que soy machista. Yo solo, ¿vale?, estoy mostrando la evidencia empírica, ¿vale? A ver, solo son más competitivas que las mujeres en el mercado de trabajo. Esta es otra hipótesis, ¿vale? Y la pregunta es, si lo son, ¿tiene esto alguna implicación en el mercado laboral? Para responder a esta pregunta, otra vez recurrimos a otro experimento. Y en este experimento, que a mí me parece que es muy, muy interesante, ¿vale? Este experimento se hizo en Estados Unidos y básicamente consistió en que se generaron cuatro ofertas de trabajo ficticias y se recogieron solicitudes, ¿vale? Entonces, 7.000 personas enviaron solicitudes a estos trabajos, ¿vale? Y entonces la selección tenía dos etapas. En la primera se refería a la solicitud, y entonces de la gente que había enviado el currículum, después, en una segunda tanda, se le preguntaba, se les informaba del sistema de remuneración, ¿vale? Y aleatoriamente se distribuyeron cuatro sistemas de remuneración diferente. En uno de ellos era un sistema de remuneración que básicamente era un salario fijo. Vas a ganar 15 dólares la hora, ¿vale? Y en el otro sistema era un sistema variable, no muy heavy, que sería, mira, vas a cobrar 13,15 euros la hora y luego, dólares, perdón, y luego en función de, se genera una competencia entre los trabajadores y entonces tienes un plus que cobrarás 15 euros, pero solamente a través de este nivel de... No, perdón, el anterior eran 12 dólares, ¿vale? En este te da la oportunidad de ganar 3 dólares más, 15, si entrabas en una competición, o sea, entrabas en esta competición. Si no, te llevabas menos que 12, ¿vale? Y luego el siguiente, que era un nivel de competición más alto, te daba la oportunidad de ganar más dinero, hasta 18 dólares la hora, ¿vale? Pero obviamente el fijo era más pequeño. Y entonces, una vez que se informaba a los candidatos, unos tenían la oportunidad de escoger qué sistema les interesaba más. La pregunta es, ¿quién creéis o qué porcentaje, además de forma importante, quién escogió el trabajo fijo, el salario fijo, perdón, y quién escogió el esquema variable, que implica el riesgo de que si no compites y no ganas la competición, ganas menos? Bueno, la diferencia fue que el 60% de los hombres cogieron la remuneración variable, y además la dura, la más competitiva, mientras que la mayoría de mujeres escogieron el esquema fijo, el que era una cantidad fija y no implicaba ningún tipo de competición. Y aquí tenemos una primera implicación. Por regla general, el resultado es que las mujeres huyen de este tipo de trabajos que tienen un entorno más competitivo y que la remuneración depende, en cierta manera, de esta competición. Así que la pregunta es, sí, esto es cierto, y las implicaciones es que cuando hay un trabajo, sobre todo trabajos comerciales que implican un variable y competir, en este sentido las mujeres prefieren ir un poco más. Bueno, hay un montón de estudios que demuestran que las mujeres tienen una mayor aversión al riesgo que los hombres, y esto, la aversión al riesgo, es lo que explica este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, esto lo voy a dejar para el final, si da tiempo, porque es otro experimento muy interesante, ¿vale? Y ahora vamos a ver este vídeo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si esta señora, por si no la conocéis, es Mónica Oriol, que dijo unas declaraciones muy polémicas, que después se disculpó diciendo que las habían sacado de contexto, pero obviamente no estaban sacando de contexto. Yo creo que tenía muy claro lo que estaba diciendo. Y realmente me parece un poco intolerable que lo diga, ¿vale? Así que vamos a ver el vídeo, esa aquí no funciona, así que vamos a ver qué sucede con esto. Pero ahora vamos al problema real, que no son los consejos de administración, ni los cargos en la administración, ni el mundo de los funcionarios, que justamente tienen como gran ventaja para las mujeres el horario de los famosos moscosos y vacaciones, y etcétera. Es decir, que la vida de una mujer en la administración
es mucho más fácil que en el mundo privado. Entonces, en el mundo privado, para proteger a la mujer, se han empezado a crear regulaciones. Regulaciones llenas de buena voluntad y llenas de objetivos para incorporarlas a la carrera profesional, que no al puesto de trabajo. Repito, hay igualdad de oportunidades y todas tenemos el trabajo que queremos tener. El tema es cómo subes. Regulaciones para proteger a la mujer. Una mujer entra en una empresa en España, se queda embarazada, tiene derecho a unos meses de maternidad, ahora también lo tienen los hombres, afortunadamente, vuelve al mundo del trabajo y durante 11 años está blindada. No se la puede despedir. Lo haga bien, mal, regular, se desvincula. El trabajo de la mujer como persona de su productividad. Ahora vamos al jefe de recursos humanos y tiene que tomar una decisión en cuanto a quién le va a ofrecer un puesto y a quién le va a dar una carrera profesional. Y aquí estamos en real, que somos empresarios todos, y lo que pensamos es: esta persona que estoy contratando, ¿va a estar motivada a producir cada día un poquito más, alineada con los intereses de la empresa? ¿Cómo se manejan las variables que inciden sobre la motivación en la producción? Y una de ellas, básicamente, es el reconocimiento diario de tu trabajo. El esfuerzo diario, el producir cada día algo. Esta protección a la mujer desvincula la permanencia en el puesto de trabajo a su alineamiento con los intereses de la empresa. Resultado, la productividad baja enormemente. Segunda derivada, el director de recursos humanos elige a un hombre antes que a una mujer. Es decir, estamos generando tal cantidad de regulación en este país o en Europa para favorecer a la mujer que lo que la estamos es aislando de una carrera profesional. O sea, es una idea que quiero soltar aquí, también políticamente incorrecta, pero yo lo único que os digo es que prefiero una mujer de más de 45 o de menos de 25, porque como se queda embarazada, nos encontramos con el problema. Eso es malo para... Yo creo que ya ha quedado clara, ¿no?, su postura. A ver, para mí esto es precisamente lo más grave. O sea, de toda la discriminación posible que hay, esta me parece la más flagrante y la más grave, básicamente porque ya se está penalizando por cuestiones genéticas duras. Al final, es que si no se toman medidas sobre esto, es que al final la humanidad también se acabaría, ¿no? Porque al final, por lo menos en el mundo occidental. Así que, nos pongamos como nos pongamos, las mujeres van a ser las que van a seguir pariendo los hijos. Entonces, lo que no se puede hacer es truncar la carrera de una mujer, precisamente... Por miedo a eso. Y la pregunta es, después dijo que no, que esto obviamente esto ya no lo haría nunca, que está sacado del contexto, el contexto es bastante obvio. La pregunta es, ¿están aplicando esta práctica a los empresarios? Claro, analizar esto es complicado, ¿no? Porque si tú vas a un empresario y le preguntas, le haces una encuesta, oiga, ¿usted discrimina a una mujer cuando se queda? Va a decir, oye, yo, por favor, ¿cómo voy a hacer eso, no? ¿Cómo se probó que esto sí que es cierto? Pues otra vez a través de un experimento. El experimento consistía en crear perfiles falsos, ¿vale? Currículos falsos, simulados, donde la única variante era el género, la edad y luego si tenías hijos o no tenías hijos. Entonces se envió masivamente por de dos en dos y de tres en tres a ver los empresarios para un puesto concreto con quién se quedaban, ¿no? Y luego, una vez se habían recogido todos los resultados, se hacía un análisis estadístico para ver quién discriminaba a quién, ¿vale? Entonces, nos vamos al primero, otra vez aquí tenemos el fact check, ¿vale? Ya realmente me empieza a aparecer Ana Pastor, me está creciendo el pelo y todo. Las mujeres son penalizadas no por su condición de mujer, que sí, pero sobre todo por el riesgo a que se queden embarazadas. Esto es cierto. Bueno, vamos a ver un experimento que se hizo en Francia, el que explica anteriormente, y el resultado es realmente devastador, ¿vale? Entre cuando se comparaban hombres y mujeres de 25 años, la diferencia era devastadora, ¿vale? O sea, cuando se trataba de solicitar un trabajo altamente cualificado, había una diferencia muy significativa entre los hombres de 25 y las mujeres de 25. Obviamente, además que es justo la edad que ha dicho la señora
la vicepresidenta del Círculo Empresario, ¿vale? Y además, cuando se comparaban otra vez los hombres jóvenes con las mujeres jóvenes, había una tendencia muy clara a discriminar, y esto sí que es un caso claro de situación, a ofrecer contratos de larga duración a los chicos y no a las chicas. Precisamente por el miedo de que si ofreces un contrato de larga duración a una chica y se queda embarazada, después va a pedir la baja. O sea que en este caso hay una situación clara. ¿Qué sucede, por ejemplo, qué sucedía? O sea, es devastador. Es decir, a una mujer de 25 años se le está truncando la carrera, la posibilidad de acceder a trabajos cualificados, porque la posibilidad de que se quede embarazada. Y esto obviamente va a pasar. Siempre va a ser más probable que se quede embarazada una mujer que un hombre, ¿vale? En el caso del hombre es cero, así que esto... Y además, encima, a los hombres se les ofrecen trabajos de larga duración y a las mujeres no. O sea, esto es discriminación, esto es la esencia de la discriminación que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué sucede cuando nos vamos a los candidatos de 37 años y sin hijos? Pues resulta que no había discriminación, es decir, los empresarios, entre un hombre de 37 años y una mujer de 37 años, no había diferencia significativa. Algunos contrataban a las mujeres, pero no había diferencia significativa. Lo cual te está diciendo que en este caso no es tanto el género, sino la edad. Y además, ya el último remate es que esto se hizo en el sector financiero, que sabéis que es un sector altamente competitivo y donde se gana mucha pasta y donde las carreras pueden ser meteóricas. Luego, además, en la otra conclusión es que cuando tú comparabas un hombre de 37 años con una mujer de 37 años casada y con tres hijos, los empresarios tampoco mostraban preferencia por el hombre. Básicamente porque saben que a los 37 años, si tiene tres hijos, la probabilidad de que tenga un cuarto hijo es prácticamente nula. Con lo cual, la pregunta es, ¿las mujeres son menos, no por suficiente mujer, sino por el riesgo que se quedan embarazadas? ¿Sacamos el fast check? Sí, esto es cierto. Entonces, no podemos negar que este tipo, por mucho lo que diga la vicepresidenta, el tipo de empresarios, esto está pasando, ¿vale? Así que, entonces, ¿cómo se puede luchar contra este tipo de discriminación? Hombre, pues yo diría, si estuviese aquí hablando alguien de Podemos, se quedaría con la segunda, ¿vale? Introduciendo cuotas por género y edad, y si arriba estuviese hablando de Ciudadanos, pues seguramente te diría que la solución es la primera. Al final, aquí soluciones hay para todos los gustos, dependiendo de si estás más a la izquierda o más a la derecha, ¿vale? Que esto es un problema también de la economía, ¿no? Que cuando haces un análisis, pues si eres de izquierda te sale una cosa, si eres de derecha te sale otra. Esto es también cierto el sesgo ideológico, ¿vale? Y ahora por último, y con esto quiero acabar, y no es como voy de tiempo. ¿Ya? Vale, básicamente, el mensaje es que tenemos aquí también, y no penséis que esto es trivial, porque hay otra forma de discriminación muy sutil, ¿vale? Se hizo un estudio en Estados Unidos y básicamente lo que salió es que las 10 principales razones por las cuales la gente se había sentido discriminada, más allá de las tres principales, orientación sexual, nacionalidad y género, eran estas: por la altura, por su altura, por su edad, por el color de la piel, por la forma de hablar. Cuando se dice la forma de hablar, pensad un poco en la foto que presenté antes de Jordi Pujol y su sobrino, el que había al lado, ¿vale? La pregunta es, igual por la forma de hablar esta persona ya nos están viendo señales, y por la forma de hablar se discrimina porque uno ya piensa cuál es el origen, la condición social, por el nombre dice muchas cosas, ¿no? Tenemos esta, en las minorías también se produce mucho el hábito de homenajear a los ancestros y poner nombres típicos, por ejemplo los afroamericanos, la Toya y cosas de este estilo. Hay experimentos que muestran que en función de tu nombre tus probabilidades de empleo son menores, ¿vale? Los pelirrojos, también hay discriminación a los pelirrojos, a los calvos, también, o alopécicos, también se les discrimina. Luego, por último, también el sobrepeso, ¿vale? Es otra razón de discriminación. Y esto no es trivial, porque el porcentaje de población con sobrepeso supera ya más de la mitad de la población. Así que empieza a ser un problema serio, ¿vale? Así que, por último, fijaros, esta es la distribución de la población en función del índice de masa corporal, ¿vale? Fijaros que la población con sobrepeso, en el caso de los hombres, estos son datos de la encuesta catalana de salud, estos análisis los he hecho yo, o
El 44,4% de los hombres muestran sobrepeso, según el índice de masa corporal, las mujeres menos el 34%. Es que además, si nos vamos, si sumamos el sobrepeso con la obesidad, estamos ya en lo que he dicho antes. No he dicho, bueno, no, es el 60% de la gente tiene o sobrepeso o obesidad, lo cual es terrible. La pregunta es, ¿qué sucede? Vamos, estos son los salarios anuales de la gente en función de su peso, ¿vale? Fijaros que tenemos, respecto a la gente normal, la gente delgada, muy delgada, gana un 12% menos. También se penaliza a la gente que está excesivamente delgada. La gente con sobrepeso gana un 4% menos. La gente con una obesidad moderada gana un 17% menos. Y no lo perdáis, la gente con una obesidad notable gana un 30% menos. Y la pregunta es, ¿qué componente genética puede haber aquí para que una persona con sobrepeso gane menos? A mí me cuesta pensar que es menos productiva. A no ser que seas futbolista, que no te lo he puesto a decir, pero por regla general. Y fijaros que encima, en el caso de las mujeres, es aún más devastador. O sea, las mujeres con sobrepeso o con una obesidad moderada ganan del 13% menos hasta el 30% menos. Luego, si controlamos por los factores relevantes, esto baja, pero queda claro que la gente con sobrepeso tiene un peor salario, incluso controlando después de los factores relevantes, y la penalización a las mujeres es superior. O sea, aquí tenemos una fuente de discriminación. Por sobrepeso se penaliza más a las mujeres que a los hombres, ¿vale? Bueno, pasamos de esto un segundito, sí. La altura, otro tema interesante. La pregunta es, esta es la altura media en Cataluña en el año 2006, no voy a hablar mucho. Hombres 1,63 m, mujeres 1,61 m. La pregunta es, ¿tiene sentido pensar que una persona alta, excluyendo los deportistas, gane más o menos que una persona más bajita? A priori, ¿qué diríais? Bueno, esta es una pregunta retórica, porque ya solo con el tono os estoy dando la respuesta, ¿vale? Pues vamos a ver lo que pasa aquí. Fijaros, he dividido en la población entre grupos, que sería la altura media más menos una desviación estándar, y esto sería lo que yo diría normalidad, que esto, como todos sabéis, los que habéis hecho estadística, ¿qué porcentaje de la población es la media más menos una desviación? ¿Alguien puede responder? El 60%, ¿vale? Más o menos, ¿de acuerdo? Pues tenemos que la gente que está una altura por debajo de lo normal, los bajitos, ganan menos, fijaros. Además es que es increíble, o sea, un 20% menos. Y luego nos vamos a los altos, y los altos ganan un 12% más de salario. Pero es que además, encima, en el caso de las mujeres, es más devastador. Es decir, a las mujeres se las penaliza menos por ser bajitas, pero sin embargo se las recompensa más por ser altas. Así que, bueno, eso no significa que tengáis que ir con alfas a las encuestas de las entrevistas de trabajo, pero que sepáis que, pero es que además, cuando controlamos por todos los factores significativos, seguimos que, sobre todo, en el caso de los hombres, la altura no tiene un premio especial, lo que se penaliza es el ser bajito, pero en las mujeres el tema de la altura es... Y otro ya con esto acabo, final, es... La pregunta es, ¿sí? Lo bello es bueno, ¿estamos de acuerdo? La pregunta es, vamos a ver chicas, y esto no es de las chicas, imaginaros que os llegan dos currículums, ¿vale? Estáis en recursos humanos y tenéis que seleccionar entre dos currículums idénticos, misma educación, misma formación, misma trayectoria laboral, etc. Nadie diría que son hermanos, salvo que, ¿vale? Os llega este currículum, ¿vale? Y luego os llega este. La pregunta es, de las chicas que hay aquí, ¿quién cogería al de la izquierda? ¿Y quién cogería al de la derecha? Bueno, ese joder lo resume todo. O en el caso de los chicos, ¿qué diríais si recibís este currículum? ¿Vale? No pongo el otro, sí, nos aparece esto. ¿A quién cogemos? Bueno, no voy a ir más allá porque ya se acabó el tiempo, pero que sepáis que los guapos ganan más dinero, tienen, y además tienen mayores oportunidades de empleo. Excepto, la pregunta es, pasamos a esto, ¿cuándo la bella se convierte en bestia? ¿Cuándo ser muy guapo es malo? Pues resulta que las mujeres,
cuando son muy guapas, más de la media, resulta que tienen una menor probabilidad de ser escogidas en cargos directivos. Es decir, ser guapo es bueno siempre y cuando sea su hombre. Aquí tenemos otro punto en el mercado de trabajo. Eso sí, te dará otras satisfacciones, otros ámbitos, pero en los trabajos no cualificados sí que se escoge a la gente más guapa, pero hay un sesgo a pensar que, por alguna razón, cuando se tiene que escoger a un cargo directivo, las mujeres más guapas tienen una menor probabilidad de ser escogidas. Obviamente, otro caso claro de discriminación. Así que no solo se discrimina a los bajitos y a los feos, sino que también se discrimina a las mujeres guapas. ¿Vale? Y yo con esto lo dejamos aquí. ¿Vale? Gracias por... Echar un turno de preguntas, podéis participar los que queráis. No me creo que no tengáis ninguna cuestión. Muchas gracias, Luis, por la exposición que nos has hecho. Yo vengo de la sociología y, bueno, la verdad es que me ha encantado. Yo el problema que se me plantea con todo esto es cómo mido yo todo esto. Es decir, porque ahí se han planteado muchas hipótesis y mi problema desde la sociología es ¿cómo mido yo todo esto? Porque, por ejemplo, en el caso de la autoselección, es cierto. Es decir, yo me planteo, ¿por qué las mujeres son menos competitivas que los hombres? ¿Cómo medimos el tema de las expectativas? Claro, si él aspira a ser, por ejemplo, el principal sustentador dentro de su pareja, dentro de su familia, es probable que sea más competitivo que ella si aspira a otras cosas, a formar una familia. Aparte todo el tema, es que yo me ocupo de temas familiares, aparte todo el tema del cuidado de la familia, etcétera, etcétera. Y luego, por otra parte, las encuestas que tenemos, hay variables contextuales e individuales que los sociólogos tenemos muchos problemas porque no las incluyen muchas veces. Es decir, el tipo de familia en el que vives, el tipo de pareja que tienes, los hijos, el número de hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Que no aparecen y al final dices, bueno, si es que no puedo explicar, no puedo hacer, porque todas estas variables no me aparecen para poder incluirlas. A ver, una de las formas, precisamente, una de las partes de la presentación es que precisamente las limitaciones para luchar contra la escasez de datos es los experimentos. Tú puedes hacer experimentos de este estilo y simular situaciones y puedes simular todas las tipologías que te parezcan necesarias. A ver, lo que sí que es cierto es que en España, por ejemplo, hay un déficit estadístico bastante importante. Por ejemplo, en el caso de la belleza, pues ya has visto que la mayoría de cosas que al final les he pasado el parche, en la mayoría de casos ha sido a través de un experimento. Entonces, lo que sí que es cierto es que en España tenemos una carencia grande de información, porque además creemos que no es relevante. Pero, por ejemplo, hay los análisis que demuestran que la gente guapa gana más dinero que la gente no tan guapa, pues es porque en el censo de Canadá y en el censo de Estados Unidos hay una pregunta donde se les pregunta, clasifíquese usted según si se considera que está en la media, está de guapo por encima de la media o está como un queso, ¿no? Entonces, y de hecho hay una distribución de la población en función de este tipo de cosas. Sobre el tema de las familias, a ver, yo lo que sí que hay es que, hombre, la mayoría de bases de datos, hombre, sí que dan mucha información sobre la composición familiar. Lo que pasa es que, claro, más allá de establecer relaciones estadísticas, es difícil. Yo creo que este tipo de respuestas te las va a dar antes un antropólogo que probablemente un economista. Porque, de hecho, yo creo que el tema de la competitividad, yo creo que es un tema ancestral. No nos olvidemos, es como, por ejemplo, uno de los experimentos que iba a presentar al final, ¿vale? Lo que acaban demostrando es que las propias mujeres acaban siendo, o sea, ellas mismas acaban como un poco teniendo actitudes algo machistas. Pero es algo que, o sea, es algo tan ancestral. Al final tenemos nuestra genética y cuando algo de forma ancestral es un hábito que hemos hecho durante tantos años, es que se acaba metiendo en los genes. Y yo tengo amigas muy feministas y he tenido conversaciones con ellas y a veces me han dicho, sí, tal, son muy ancestrales, pero esta parte de mí me pasa que y me da mucha rabia porque es que no me doy ni cuenta. Entonces,
Es algo, y esto es difícil de explicar, es muy difícil de explicar. Más que nada la pregunta es, porque al final los economistas, cada vez que hacen un análisis es, bueno, ¿cuáles son las implicaciones políticas de esto? ¿Qué ley se puede, pero qué ley vas a proponer? O sea, ¿prohibido discriminar a alguien que sea feo? ¿Y quién determina esto? O, es difícil, es complicado. Y la pregunta es, bueno, y el tema concreto de la competitividad entre hombres y mujeres, ¿cómo haces que hay un 70% de hombres que coge ingeniería y un 30% solo de mujeres? ¿Cómo haces que sea 50-50 eso? Es que es un tema complicado y no puedes obligar a los estudiantes. Lo que sí que puedes hacer, que esto es cierto y esto forma parte de un experimento que tengo en un proyecto, es informar a los estudiantes de cuáles son las consecuencias de sus elecciones y ver si esto les hace cambiar. Pero más allá de eso es complicado. No puedes sacar una ley que obligue cuotas en la licenciatura de ingeniería que haya 50-50. Es complicado. Esta parte es muy complicada. El porqué de esto es difícil. O sea, si, solamente con demostrar qué pasa ya es mucho. Sí, es complicado. A mí se me estaba ocurriendo con esto de los hijos, ¿no? En la aplicabilidad práctica, los dos ejemplos que ponías, el de Ciudadanos o el de Podemos, ni uno ni otro, ¿no? Favorezcamos la implicación paterna, de alguna manera, claro, y si ya los padres se tienen que tomar, igual que las madres, los permisos para llevar a los niños al cole, para recogerlos, tal, pues a lo mejor ya no hay, pues, ¿qué más hay que hacer? Mira, yo te voy a explicar una anécdota. Yo durante 2 años, yo dejé la universidad, estuve trabajando en una consultora, ¿vale? Entonces teníamos un gerente muy, muy hippie, que él, cuando llegaba el verano, pero lo hacía, sobre todo por él, ¿no? Dijo, jornada intensiva, en los meses de junio, julio y agosto, entramos a las 8 y son las 3. Las mujeres, todas encantadas. Es decir, qué guay, puedo salir, puedo ir a buscar a los niños, puedo estar con ellos por la tarde. Y entonces hubo un colectivo que se quejó, sobre todo el de los comerciales, que no, que esto, bueno, a mí no me pueden obligar, y decidieron seguir con el turno partido, es decir, estar en la oficina hasta las 7. Este colectivo de comerciales eran todos hombres. La idea de ir a casa a estar con sus hijos les parecía una pesadilla. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cambiamos esto? A mí me parecía alucinante, a mí me parecía surrealista. Pero bueno, ¿cómo? Es complicado. Una pregunta más, si es muy rápida y si lo cortamos.